existió un hombre de esos que nacen cada 1000 años, podríamos decir, un hombre grande, un hombre ante quien temió toda la antigüedad. Sus ejércitos avanzaron por el mundo conocido y el mundo conocido tembló. Flechas y espadas fueron desenvainadas. Grandes guerras sucedieron y siempre un mismo resultado. Este hombre venció. Un hombre que con pocos años de edad conquistó lo que otros en toda una vida no lograron. Un hombre que fue respetado por propios y ajenos. Un hombre a quien reverenciaron muchos y hasta el pueblo elegido de Dios tuvo que someterse. Este hombre grandioso de quien hablamos fue Alejandro Magno, el macedonio. Un hombre realmente extraordinario. Se relata que en una ocasión, preparando una batalla, muy temprano, Alejandro comenzó a recorrer los lugares en donde se encontraban sus tropas. Quería ver la calidad aguerrida de sus soldados. Pasó por un campamento y por otro, fue viendo a soldados de mucha experiencia y a jóvenes que se estaban abriendo a la guerra y sintió que su corazón quedaba satisfecho. Hasta que en un momento encontró a un hombre, joven él todavía, primera vez que tenía que combatir, quien estaba con un rostro pálido. Sus piernas temblaban del temor. Y Alejandro, sorprendido por esa actitud, se detuvo ante él, imponente, majestuoso, y le recriminó con la pregunta: soldado, ¿cuál es su nombre? Este, trémulo, respondió: Alejandro. Nuevamente el gran general: soldado, ¿cuál es su nombre? Y nuevamente la respuesta: Alejandro. Lleno de ira, el gran conquistador se dirigió una vez más al soldado temeroso: soldado, o cambia su nombre o cambia la actitud. Qué grito más profundo y qué reproche que perfectamente Dios podría hacer a sus fieles cristianos. ¿Cuántas veces ante el espíritu del mundo, ante una posible dificultad o persecución, temblamos y nos llamamos cristianos? Y Cristo nos podría reprochar: o cambias de actitud o cambias de nombre. Combatimos con el Dios Todopoderoso. Los que luchaban con Alejandro se sentían seguros porque un hombre estaba con ellos. Nosotros combatimos con el Dios Todopoderoso. Vamos a luchar con valentía, como verdaderos cristianos, como los primeros, como esos que implantaron en el mundo la iglesia. Vamos a luchar porque tenemos un nombre glorioso y el dueño de ese nombre combate con nosotros.